No te permití, ni, no te permití que me elogiaras. No, 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 es un crack, es un crack. Tiene una rapidez y una... No, de verdad, estaba diciendo recién. ¿Qué? Tremendo, bueno, tremendo. No, de verdad. Gracias. Te conozco, te quiero, pero te veo ahí jugando y digo, wow, loco. Tengo mucha capacidad para decir muchas boludeces seguidas. No te dejo sí, sí, sí. No tenés, tenés mucha rapidez. Gracias, gata querida. Mucha rapidez, sos muy ágil. Bueno, muchas gracias. Hablemos de vos. Jugaste al básquet. Jugué al básquet. Claro, eso me dio agilidad. Es eso. La memoria es eso. ¿Cómo andás? Bien. Bien, qué lindo. Bien. Naranjo en flor, me encantó. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte. ¿Esta anécdota que me dijiste te la había contado el polaco Goyeneche, sí, a vos sobre Naranjo en flor? Sí, entre muchas anécdotas que el polaco me iba contando, me contó que Naranjo en flor fue escrita por Homero Espósito y musicalizada por Virgilio, y que en realidad es la historia de una defloración. Defloración. Se entiende una defloración por... Una defloración. Por una defloración, claro. Bueno, de una niña y su primera vez. Una desvirgación. Sí, 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 está bien. Es más lindo de floración. Claro, sí. Pero es tan fino como lo dice, ¿no? Es maravilloso. Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy sacando mi disco nuevo de... ¿De qué? Un disco nuevo que se llama Avellaneda y se me ocurrió hacerlo. Estoy sacando un disco nuevo que se llama Fito. Y se me ocurrió convocar a Fito, a Moyo y todos me dijeron, mejor luego con la gata Varela, no con vos. Eso es hermoso también. Está bien. Igual podés estar en el disco. O en la presentación. Sí, estuviste bien con la presentación. A mí no me ecualizan bien para cantar, gata. No te conviene que yo cante. No te mezclan bien. No me mezclan bien, no mezclan, ¿viste? Bien. Los agudos no me los cagan. Bien. ¿Ves? Me ponen cantando. Escúchame, eso por un lado... ¿Qué estabas cantando ahí? Perdón, no sorry. Sé, una pavada. Sé que volverás, que una de Maluma. Me graban en el corte. No, Maluma. ¿Qué te gusta? Todo. ¿Qué música te gusta? No, todo no podés. ¿Qué música te gusta, Leo? Yo voy del cuarteto, por ser cordobés, claro, al jazz y al blues sin escalas. Y me gusta. ¿A vos te gusta la Mona? Sí, y me gusta B.B. King. Y me gusta Rod Stewart, obvio. Y me gusta Coldplay, y me gusta Killers, y me gusta... Zeppelin. Me gusta vos, y me gusta Zeppelin, y me gustaba el polaco, y me gusta... Prince. No, Prince no. No te gustaba. Kiss tampoco. AC/DC no, me gusta. No, pero mucho. Prince y Kiss no tienen nada que ver. No, te estoy nombrando boludeces. Sí, a la pasada. ¿Y a vos qué te gusta? A mí me gusta desde los Beatles, que tenía yo 12, en adelante, el rock más, digamos, el rock, vaya, a ver cómo te digo, menos, que en ese momento era menos comercial, menos, porque éramos muy sectarios nosotros. Los setentosos, jodidos. Y entonces, bueno, era Zeppelin, era Prince, Prince es 80, era Rolling, bueno, Rolling te gusta. Sí, los Rolling Stones, claro, por supuesto, los Beatles, Deep Purple también puede Purple, ser. The Cure me gusta mucho, más acá. The Cure también me gusta, más ochentoso, me gustaba, bueno, Prince ya te dije, sí. Michael Jackson, ¿cómo se puede cantar y bailar así al mismo tiempo? ¿Cómo se puede morir Michael Jackson? ¿Cómo se puede morir? No puede increíble morirse. Eso, ¿no? Bueno, Bowie para mí era el rey absoluto. ¿Y eso es tu espíritu rockero que te lleva a hacer este disco? Y me decía que estabas contenta, te ¿no? Estoy hablando de lo extranjero. Sí, obvio. Porque acá el flaco Spinetta era the first, era lo más. Sí. Total. Sí. ¿Y en este está Fito, está Moyo? Está Fito, está Ricardo y está Pedrito Aznar, muy amigo mío, también. Todos cracks. Todos cracks. ¿Y no los quisiste joder mucho? No, se coparon ellos con estar en el disco. Synchronicity, como dice Sting. ¿Cómo? Escúchame, y... Sí, me encontré yo con Fito en el mismo barrio y le dije, ay, voy a grabar. Había ensayado con él la despedida, que es un temazo. Sí. Y le dije, voy a grabar la despedida. Mirá, justamente... No, la despedida la grabás conmigo, me dijo. La grabás conmigo. Que... Te obligó a estar. Sí. Después, Moyo se encuentra con mi hijo, que es el productor del disco, en el colegio de sus niñitos. Mira. Y entonces Moyo le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pero... ¿Y cómo no me avisó? Quiero estar. Y estaba terminado el disco, loco. ¿Y tuvieron que grabar un tema? No. ¿No? Entonces, en una de Almendra, que es Hoy Todo el Hielo en la Ciudad, instrumentada con cuerdas, que es un placer. Le dije a Moyo, quiero que cantes. Y vino y cantó feliz. Y Pedro eligió, antes que nadie, en mi casa, tomando vino y charlando, un tema, porque todo esto remite a que yo
De chica vivía en Avellaneda y escuchaba sí, rock. Lo otro sonó como más como la defloración. Horrible. 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 Eso está bien que corregí. Sí. Escuchaba rock y entonces también yo viví un mes un año en Italia con un deportista. Ajá. Con el papá de mis hijos, sí. Tenis. Y bueno, uno de los temas así medio rockero era un italiano. Ajá. Y Pedro dijo, yo quiero el que vos cantabas cuando eras... ¡Fua! Pero Pedro, mirá lo que se fue a acordar. Sí, y me dijo, pero me da vergüenza, porque es tuyo. Le digo, no, cantalo conmigo. Y fue bien. Tremendo. ¿Y el disco son todas canciones de rock? Son todas canciones de rock. Incluso las que no haces con ellos, digo. Claro, está Redondos, que no sé si te acordás. Me encanta. No sé si te acordás de Todo un Palo. Sí. Bueno, y está también Help Me, Débora Dixon, Himno a mi Corazón. Débora Dixon, la que era de los Black and Blues. Claro, una genia, amiga íntima. Y ahí bueno, está genial, pero... 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 Pero esto queda ahí para otro día, porque mañana hay que... Claro, todo tango, yo tengo ¿no? que retornare... A retornare al tango. Presentare... Sí. No, más, topo. Ahí va. Escucha. Yo la canto sí. Esa, Tomá. Sí. No, porque me voy a llorar si la cantas. Yo también. Sí. Mañana es tango en mañana el Gran Rivadavia. Mañana tango en el Gran Rivadavia. Mirá, acá estás. Sí, divino. Acá, muy fácil. Mañana, 21:30... Arena Varela en concierto, va a ser todo el tango. Después otro día hacemos lo que estamos hablando del rock. Otra volta hacemos el rock. Retorneamos. Exacto. Despachamos el rock. Bueno, ahora va a ser otro tango. Te quiero mucho, León. Gracias, yo también. Son muy y además te quiero mucho por carácter transitivo por todos los otros amigos en común. Toda esta banda de farsantes que son La Negra Bernazzi, Cocosilli, Tortonese, toda esa gente que no está bien y que nos une y los queremos mucho. Yo mucho menos. Es que yo te voy a decir una cosa. La gente que nos dedicamos a eso, a esto, no estamos bien. No estamos bien. No. Escúchame, una última antes que cante y nos vamos. Sí. ¿Vos querías de chiquita así siempre ser lo que fuiste hoy? ¿Siempre o idolatrabas al tango? Nunca. O algún No, el tango ni lo conocía. Nada. Yo quería ser Susanita. Yo quería enamorarme, tener niños. Bueno, tener niños no tanto. Después me ahora. Enamorarte seguro. Enamorarme. Una tarada. ¿Cuántas veces se quería enamorar? Era un montón de veces. No, la misma, con el mismo chabón quería enamorar. Ah, todos los. Bueno, está bien. Sí, viste, y no se pudo. Todo concluye al fin. No se pudo. Gracias por haber venido. Salute, te dejo. Gracias a vos, mi amor. Un placer, vayan a verla mañana. Ahora va a ser la canción Muchacho, ¿correcto? Sí, de Celedonio Flores. De Celedonio Flores. Señores, Muchacho, la Gata Varela. Y dice... Muchacho, que porque la suerte quiso... Vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, disponés de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer y no sabes qué secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandrona bajo la luz de la luna o si no bajo un farol no te has sentido poeta ni y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal.
¿Dónde van las fabriqueras, tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal? ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que sí tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.